Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, por aquí estamos de nuevo, un día más, y vamos a hacer hoy una cosa, bueno, bastante interesante, yo creo. Vamos a aprovechar esta botella, esta garrafa que tenemos de agua reciclada, y vamos a hacer con ella una maceta. Pero vamos a hacer una maceta que nos permita autorregarse, que no tengamos que estar ahí todos los días echando agua, todos los días regando. Y bueno, ya veréis que es muy fácil y vamos a empezar ya. Lo primero que tenemos que hacer es cortarla. Vamos a cortarla en dos trozos para poder utilizarla pues como maceta. Así que, bueno, ¿sabéis? Una navajita. Tenéis también que tener un viejo cordón de unos zapatos o de lo que sea. Y entonces, bueno, vamos a cortarla con la navajita. Vamos a hacerla aquí, pues, dos trocitos. Vamos a cortarla por aquí. Así lo consigo. Hay que hacerlo, pues, bueno, lo mejor posible, que no os quede muy torcida. Yo aquí voy a ir siguiendo las líneas. A ver. Pues ya tenemos una parte. Y ahora, básicamente la idea es colocarla al revés para poder meter aquí la tierra. Pero necesitamos que nos quede lo más posible, lo más bajo posible, lo más cerca posible del fondo. Por lo tanto, vamos a cortarle pues otra tirita de estas. Nos va a sobrar aquí un trocito. Bueno, tened cuidado con las navajas, que son peligrosas. O los cuchillos o lo que queráis. ¡Epa! Bueno, ya casi lo tengo. Esto no sobra. Depende un poco del modelo de botella que cojáis, ¿eh? No es exactamente todas igual. Bueno, esto ya nos sirve así. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿El siguiente paso que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que coger y hacer un agujerito aquí en el tapón. Esto se puede hacer de muchas maneras. Yo voy a intentar hacerlo con la navaja. Bueno, ya lo tenemos más o menos, ¿eh? Ya os digo que lo podéis hacer de muchas maneras. Tenemos un agujerito, tenemos el cordón y ahora vamos a meter el cordón por aquí. Vamos a meterlo, le hago un nudo por un lado y un nudo por otro lado. Ahora metemos aquí el cordón. Y lo que tenemos que hacer es, pues nada, muy sencillo. Vamos a llenar de agua el recipiente. Es lo que tenéis que ir haciendo de vez en cuando. Y ahora, bueno, voy a dejar un poquito el cordón más abajo. Y ahora vamos a rellenar ya de sustrato lo que es la maceta. Y le dejo el cordón porque el agua tiene un principio, que es el principio de capilaridad. Es lo mismo que cuando tenéis en casa una humedad y se va subiendo por las paredes. No todos los líquidos tienen ese principio, sobre todo dependiendo de la densidad, pero el agua sí lo tiene. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se va a ir empapando y esta agua que está aquí abajo va a ir subiendo a la tierra. Entonces ya simplemente tenemos que plantar aquí lo que queramos y regar por abajo. Vamos a regar por aquí abajo y ese agua va a ir subiendo, 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 subiendo y nos va a mantener la maceta regada. Así que vamos a plantarle algo. Y ahora ya que lo tenemos ya pues preparada la maceta, pues vamos a plantar aquí una lechuguita. Vamos a plantar esta lechuguita que nos ha nacido, que la hemos sembrado nosotros, aquí con el sistema de los rollos de papel higiénico. Pues es muy práctico, porque aprovechamos los rollos de papel higiénico y luego los metemos aquí y nos van a hacer también de abono, de compost. Por lo tanto, le hacemos un buen agujerito. Las ponemos aquí y esto poco a poco se irá descomponiendo. Voy a echar un poquito de agua también para que ya vaya comunicando lo de arriba con lo de abajo.
se irá descomponiendo. Y nos vamos a comer una lechuga, pues en nada, en poco más de un mes, vamos a comer una lechuga. Y esto, pues, a ver, como hay muchos de vosotros que siempre me decís que se os olvida regar, que se os olvida, pues, cuidar las plantas, hombre, a ver, lo que no se os tiene que olvidar es por lo menos una vez a la semana o cuando veáis que no tiene agua, echar agua aquí abajo. Ya más no puedo poner, es que ya más no puedo pediros, pero bueno, seguro que hay alguno que a mí se olvida, pero eso ya claro, entonces ya lo tuyo no son las plantas. Pues nada, amigos, vamos a seguir trabajando y bueno, simplemente quería enseñaros esta idea para que veáis que es muy sencillo, que hay ideas muy sencillas con cosas recicladas que os pueden ayudar un montón. Así que ya sabéis, cultivad un huerto, os espero en el próximo vídeo, amigos, hasta luego.